hem vingut avui a gravar a les Cavallerisses el nostre spot i la veritat és que ha sigut molt divertit. Sí, no mos imaginàvem que anàvem a estar així tots tan arreglats i que anava a durar tant, perquè realment l'spot dura tan sols 20 segons. Nos ha parecido una experiencia un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. No queríamos que para relativamente un anuncio tan sumamente corto se necesitara tantas horas detrás de la cámara, tanto de, bueno, de grabación, de edición, hacer tantos pequeños detalles que después no sirvan tanto, pero son muy importantes también, cosas así. Me pareció una sensación, no sé, bien. Estuvo, nos divertimos bastante y nos conocimos a vosotras. Pues yo no sabía en todo el trabajo que duía un spot darrere, que trabajo de focos, de llum, de atrecho y tal, y después en postproducción y edición ya quedará molt més único y tenemos muchas ganas de ver cómo quede al final. Hoy estamos aquí en el peatón porque hemos venido a ver, tras haber grabado el anuncio y todo, pues cómo ha quedado tras la edición y cuál es el efecto final. Hem participat en el Spot Fair i el nostre spot es diu el millor. Venim de l'Institut Fundació Flors i hem fet l'spot De veritat vols un món així. Venim de l'Institut Francesc Tàrrega i hem fet l'spot El tabac no és una moda. La nostra idea era fer que la gent es donara compte de que realment vivim una vida pues, que basada en el mòbil. Sempre estem pendents del WhatsApp o de les fotos que hem fet, d'enviar-la als amics. Pues en la classe vam preparar un guió i el nostre professor es va ajudar i no sé, va estar divertit preparar-lo i tot. Entre els dos, més o menys. Pues queremos decir que la gente sea consciente de lo que hace con con las drogas, el alcohol y todo, y que todo tiene su consecuencia. Normalmente siempre es negativa en el tema de drogas. Nosotros como jóvenes pues encara tenim totes aquestes etapes per viure i pensem que si la cosa segueix així no voldríem viure aquests moments tan especials, tan així, o sea, voldríem viure'ls com nosaltres. I com que encara tenim tot esto per davant, volen que la gent se mentalitzi i que no arribem a este punt. Pues recuerdo que había muchos planos, muchas ideas, surgieron muchas ideas en el momento, muchos cambios, pero al final me ha gustado bastante como quedado. Yo creo que era molt fàcil, que se pot fer tot en postproducció i que era fer quatre comens i ja està. La veritat és que no us ho esperàvem així, quan ho estàvem fent en casa i la lluvia d'idees i tot, no mos esperàvem que poguera ser això, no? I molt original, la veritat. Y él me ha gustado. Sí. Bueno, a ver. Dale. Del guión original al resultado final, pues no podíamos justamente lo que había en el guión, pues no todo podía ser grabado. No hay que cambiar, hubo que cambiar algunas cosas para que todo pudiera estar grabado y saliera de una forma correcta, pero aún así el significado era ese mismo. Era lo que me imaginaba. M'ha paregut sorprenent, la veritat, que pues, tant rato com estar gravant foren 20 segons i no sé, ha sigut una experiència molt xula. A mi m'agrada moltíssim. Me ha parecido que justament era lo que queríamos transmitir i que pues, ha sido transmitido de la mejor manera que creia jo possible. A mi també m'agrada molt, a més supercuriós, veure com se grava la postproducció i tal, i ha sigut molt.